tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1204, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Las últimas incorporaciones han sido maquinaria con gran sofisticación, digamos, de tecnología, pero no se utilizan en su plenitud, ¿no? O sea, toda la información que se genera a través de esas maquinarias, equipos, no se logra transformar en toma de decisiones para nuevas unidades de negocio o para cualquier gestión, digamos, dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que hay una gran brecha entre ese sector más tradicional que ha incorporado tecnología, pero no encuentra o no conoce bien el potencial del procesamiento de la información de esa tecnología. Para mí hay problemas estructurales en las cuentas públicas. Que financieramente puedas tener un superávit no quiere decir que las cuentas públicas estén ordenadas cuando vos empezás a analizar el problema, ¿sí? Vos tenés un déficit jubilatorio muy grande, ¿sí? Tenés casi un 95% si mirás la ejecución presupuestaria del 2022 de gastos corrientes, y tenés una cuota ínfima de casi un 4% para lo que es infraestructura en una provincia que necesita infraestructura. Y yo creo que estamos delante de un proceso que yo con mis 42, 43 años de actividad que tengo no vi nunca, ¿no? La realidad es esa, ¿no? He visto de todo, he visto pasar de todo. Estoy a un mes de cumplir 70 años, o sea que tengo un camino largo hecho. Y nunca vi una cosa igual. La verdad que esto es realmente increíble, ¿no? O sea, parar las plantas por no poder disponer de insumos importados me parece una cosa totalmente descabellada, totalmente sin sentido, digamos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. FAMET, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Bagual Total, siempre junto al productor argentino. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios Lafedar, desde Entre Ríos al mundo. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropack, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borsellino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex,
Industrialización del Vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Arrancamos el programa de hoy primero comentándoles que ya está disponible la versión digital y esta semana va a estar disponible la versión impresa de la edición número 71 de la revista Por Más, la edición que corresponde a los meses de febrero y marzo, donde la tapa, nuevamente nos vamos a referir a lo que es la administración pública, los sueldos públicos, pero en esta instancia lo que son los sueldos políticos principalmente, el nepotismo que existe y cómo la clase política y la clase sindical se han apropiado del Estado de todos a través del nombramiento de familiares y generando familias completas que son verdaderas pymes, porque en los hogares de lo que se está produciendo hoy en Entre Ríos ingresan todos los sueldos porque son todos contratados del Estado y son todos empleados públicos en muchas casas. Y esto no sucede solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. La familia judicial es sumamente importante. Este es el título principal que tiene la revista Por Más, donde el nepotismo es uno de los aspectos tratados en profundidad en esta edición y explicado para entender que no es un tema que lo va a resolver la clase política. La clase política nunca se va a tirar un tiro en los pies. Esto es una responsabilidad de la sociedad civil en general, de todos nosotros que debemos dejar de ser habitantes, observadores de lo que pasa a nuestro alrededor para convertirnos en verdaderos ciudadanos que exigen por derechos. Entonces, vimos en octubre del año pasado lo que son los sueldos públicos y ahora vemos cómo una cantidad de personas y personajes se han enquistado en el Estado para vivir, supervivir y generar negocios a partir de esto. Pero en esta edición de la revista Por Más también nos metimos con la inteligencia artificial, nos metimos con ChatGPT y cómo las empresas de la región están empezando o no a utilizar las herramientas tecnológicas. Y también Julio Panzeri explica lo que son las cuentas públicas, cómo es la provincia de Entre Ríos. ¿Está saneada el presupuesto? ¿Hay números coherentes en la administración pública? Y esto también va a ser un tema que vamos a abordar en el programa de hoy. Sebastián Martínez también se pone a hablar sobre los números de la obra pública y otras notas que integran esta interesantísima edición de la revista Por Más, donde también reproducimos un capítulo del libro El negocio de la grieta, escrito por Roberto Bassolo y Santiago Mena, un libro que recomendamos para tratar de ver cómo se puede salir de esta situación en la que se encuentra Argentina, este atasco en el cual nadie quiere renunciar a nada y es imposible llegar a acuerdos en estos contextos. La última edición de la revista Por Más ya disponible en papel y también en su versión digital, la cual puede ser descargada e impresa tranquilamente. Vamos al primer tema, tiene que ver con uno de los aspectos que tiene contenido en esta edición de la revista, que es la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial. Desde el 30 de noviembre pasado, lo que tiene que ver con inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo a partir de lo que es ChatGPT. Pero eso fue el 30 de noviembre. En esta semana se publicó una nueva versión de ChatGPT que multiplica en más de 300 veces el potencial que tiene esta tecnología, que puede ser aplicada a millones de cosas y sobre todo a los negocios y a las empresas. Santiago Henderson es quien escribe en la revista y con él hablamos para tratar de entender y preguntarle primero si las empresas entienden de esta tecnología y si se empieza a utilizar un poco en la región. Lo que podemos evaluar es que hay como grupos de empresas, ¿no?, que están más o menos aggiornadas en el tema, ¿no? Obviamente tenés el grupo de las tecnológicas, todas las que están dentro del polo tecnológico de Paraná, más un clúster en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay, que vienen, digamos, ya hace años trabajando con esto. Hay algunas empresas tech, por decirlo, que ya hacen desarrollo de inteligencia artificial, están generando software. Luego tenés un grupo de empresas más dinámicas, o sea, tradicionales más dinámicas, que se han transformado digitalmente a partir de sobre todo post pandemia, ya venían con algunos planes, una planificación y aceleraron, que eso han incorporado. Y después sí tenés todo un grupo de empresas importante que
no te digo que están lejos, digamos, de las últimas tecnologías, pero las últimas incorporaciones han sido maquinaria con gran sofisticación, digamos, de tecnología, pero no se utilizan en su plenitud, ¿no? O sea, toda la información que se genera a través de esas maquinarias, equipos, no se logra transformar en toma de decisiones para nuevas unidades de negocio o para cualquier gestión, digamos, dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que hay una gran brecha entre ese sector más tradicional que ha incorporado tecnología, pero no encuentra o no conoce bien el potencial del procesamiento de la información de esa tecnología. He escuchado de algunas intendencias de pueblos o pequeñas poblaciones de Entre Ríos, donde muchos negocios locales están reduciendo sus ventas porque la gente empieza a consumir el Mercado Libre, en cualquier plataforma online, que le llega al día, al otro día, 24 o 48 horas, ya tiene su pedido, muchas veces compitiendo con precio también, o sea, las soluciones son muchísimas. Y esto es muy, muy preocupante porque justamente el comercio del pueblo empieza a competir ya con una persona que está atrás de una computadora, tal vez en otra población vecina, ¿no? Entonces, eso repercute tanto en el comercio como a nivel impositivo, porque el comercio deja de generar, digamos, recursos que después van a impuestos, el pueblo deja de tener esos recursos y se transforma en una cadena, digamos, negativa, ¿no? Entonces, todos esos comercios, esas pequeñas industrias que no han logrado meterse en todo lo que es la ola digital, digámoslo así, cada vez empieza a tener mayor o una tendencia negativa en sus ventas y empiezan a separarse o alejarse más de esa venta, ¿no? Así que realmente ahí es donde, digamos, hay que poner mucho el foco y aprovechar todas estas últimas también tecnologías que han surgido, que no solo vienen a traer soluciones al comprador, sino también ayudan mucho al vendedor, ¿no? Que nada más que hay que saber cómo utilizarla y cómo sacarle el provecho. Y ahora nos metemos específicamente en ChatGPT, que ha habido muchísimas noticias, pero todavía no se termina de entender para qué sirve. Es conversar con la inteligencia artificial. Pero para comenzar, conversar con la inteligencia artificial hay que entender cómo funciona esta inteligencia artificial. Bien, el chat, como dice el nombre también, es justamente un chat, es un chatbot. O sea, uno puede realizar una conversación, ¿sí?, con un bot, donde este bot responde a cualquier consulta que se le haga, ¿no? Justamente ayer se lanzó la nueva versión. La versión anterior estaba limitada porque tenía información hasta el 2021, pero esa información había sido alimentada a lo largo de todos estos últimos años. Por lo tanto, el poder, digamos, de generación de resultados en las búsquedas, ¿sí?, era impresionante. Lo que está generando, esto ya se está haciendo medido, ¿no?, es todas las consultas que se vienen haciendo en el ChatGPT son relacionadas con la mejora de algo, ya sea dentro de la empresa, dentro de los procesos, cómo, por ejemplo, cómo generar mejores visualizaciones en las redes sociales, cómo generar una página web. O sea, todo lo que las consultas, digamos, van hacia cómo se mejoran los negocios, y esto ha llevado a que a lo largo de los últimos 3-4 meses se han generado muchos nuevos negocios, ¿sí?, relacionados con el e-commerce, relacionados con todo lo que es las redes sociales, el marketing digital, y se han acelerado o se han impulsado muchas inteligencias artificiales que ya venían desarrollándose,
¿sí? Sobre todo lo que se ha visto últimamente en la parte gráfica, ¿sí? Visual, donde se empiezan a poder desarrollar videos con avatares, imágenes con mucha calidad. Bueno, toda esa parte es la que primero está impactando, ¿no? Entonces hay que ir siguiendo paso a paso cómo se va incorporando esa tecnología en las otras industrias. Seguramente de estos temas seguiremos hablando. Nosotros venimos trabajando mucho con inteligencia artificial desde el Avatar que lo presentamos en el mes de septiembre, condujo los programas del mes de enero y de febrero de Por Más e incluso nos está ayudando a promocionar lo que es Prometeo y todo el servicio de drones en la feria que se está desarrollando en la rural este fin de semana. Pero vamos a volver más adelante con Santiago Henderson, pero hablando de uno de los temas que más nos está preocupando a nosotros en particular en estos días, que tiene que ver con la gripe aviar. Ahora hacemos una pausa y enseguida vamos a meternos en las cuentas públicas. Grosteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross. Calidad que avanza. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. A Julio Panzeri ya lo conocemos porque es un columnista habitual de la revista Por Más y también hemos hecho varias notas en nuestro programa con él porque es un contador que se ha dedicado a estudiar mucho las cuentas públicas de la provincia de Entre Ríos. En la última edición de la revista se pregunta si están ordenadas las cuentas públicas. Y esto es lo que le fuimos a preguntar. ¿Están ordenadas realmente las cuentas públicas en Entre Ríos? Yo considero que no, ¿sí? Porque como en la nota que hicimos, para mí hay problemas estructurales en las cuentas públicas. Que financieramente puedas tener un superávit no quiere decir que las cuentas públicas estén ordenadas cuando vos empezás a analizar el problema, ¿sí? Vos tenés un déficit jubilatorio muy grande, ¿sí? Tenés casi un 95% si mirás la ejecución presupuestaria del 2022 de gastos corrientes y tenés una cuota ínfima de casi un 4% para lo que es infraestructura en una provincia
que necesita infraestructura. Como ponemos ahí también en la nota, fíjate si no tenés problemas de infraestructura, que te saltó el problema de energía, que nunca había saltado, saltó porque cuando le tocaba el bolsillo a la gente el problema suscita. Pero a vos el problema te suscitó porque vos lo que tenés es un problema estructural con el tema energético en la provincia. Si vos tenés energía mucho más cara que las provincias que te están rodeando, quiere decir que algún problema también tenés vos y eso se refleja. Por eso me parece que vos puedas exhibir un superávit fiscal no quiere decir que tengas un orden en las cuentas que te permita proyectarte por lo menos tranquilamente para el futuro. Ahora, vos decías 95% de gastos corrientes. Entonces vos podés tener un superávit cuando no gastaste. O sea, solamente pagaste... Ajustaste gasto. Que es también lo que hiciste, obviamente. Hay una licuación inflacionaria en el 2020, en el 2021, eso se vio. Tener una licuación en sueldo, por eso, a ver, hay reclamos salariales pidiendo recomposición por los años anteriores. Ajustaste sueldo, ajustaste jubilaciones. Está bien, te tocó un periodo muy complicado que es el de la pandemia, en el cual también se te cayó la recaudación. Pero obviamente que vos lo que haces es achicarte como en tu casa, te achicaste y ahí hiciste un ahorro. Pero no es porque hayas tenido un modelo económico financiero expansivo en el cual vos hayas salido a promocionar, no sé, la industrialización de la provincia, sino que te quedaste chiquito. Prácticamente el 96% del gasto del presupuesto de la provincia está destinado a gastos corrientes, y donde el 82-83% representan sueldos y jubilaciones. Ahora, ¿se puede dar el lujo a la provincia de Entre Ríos de solamente destinar 4 puntos de su presupuesto a infraestructura y a impulsar el desarrollo del sector privado? No lo podés hacer, no te puedes dar ese lujo, salvo que vos tengas un modelo de provincia distinto. ¿Sí? Si vos querés un modelo de provincia chiquita, listo, está bien. Ahora, vos tomás algunos números. Mira, yo generalmente tomo los números de que son de los asalariados privados registrados. Siempre y cuando, si vos te querés comparar con provincias que van mejor, si vos nos comparamos con Santa Fe, Córdoba, si querés compararte con otro, es otro problema. Pero vos ponele, Entre Ríos tiene unos 139.000 empleados registrados privados y tiene una planta de personal, poner la ejecución presupuestaria de enero que cerró, que la presentaron ahora, unos 91.000 empleados estatales. ¿Sí? Fíjate que esa relación es casi un 67%, 68%. Santa Fe tiene unos 120.000 empleados estatales, provinciales, pero tiene 540.000 registrados asalariados privados. Tiene 3 veces más que nosotros. Y el mismo caso lo tenés con Córdoba. Es decir, que vos tenés una parte privada que empuja. Ahora, si vos te vas a quedar con que el Estado provincial y los estados municipales van a ser actores importantes dentro de la economía, obviamente que no lo vas a lograr. La única forma de que lo logres es que el Estado te sirva en un modelo, si se quiere keynesiano, como un factor de empuje de inversión para el sector privado. Pero tiene que ser un sector privado productivo. Yo tengo una idea de industrialización, ¿sí? Que es la única forma de generar valor agregado genuino, no solo interno, sino exportable. Me parece que nosotros tenemos que propender a que la industria en la provincia de Entre Ríos se multiplique, porque eso te va a multiplicar no solo puestos de trabajo, sino que va a variar tu ecuación de riqueza. Y ahí, una vez que tengas riqueza, después de ahí podés hablar de distribución, recién ahí. Pero si no, no. Calculamos que Entre Ríos, 2.5 del producto del valor neto agregado nacional. Si no, tenemos que empezar a mirar en el espejo que nunca nos hemos querido mirar, pero que es nuestra región, que es la Mesopotámica. No sé Misiones me parece que está bastante mejor que nosotros. Misiones tiene otro movimiento. Y si no, es empezar a fijarse con otras provincias que nosotros siempre hemos considerado inferiores, pero que lamentablemente el devenir de nuestra economía nos ha llevado a que, como vos decís, a provincias con sistemas productivos mucho más estatistas que productivos. Porque Catamarca incluso ya está superior. Sí, 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 sí. Entre Ríos se ha quedado muchísimo. Yo creo que Entre Ríos perdió 20, 30 años de explosión económica. Y la provincia de Entre Ríos tiene una gran particularidad que muchas veces puede ser fortaleza, pero también puede ser debilidades. La diversidad productiva que tiene nuestro territorio es impresionante.
desde agricultura a lechería, citrus, ganadería, pecanes, arándanos, industria metalmecánica y laboratorios. En fin, son tantos los sectores que pueden llegar a demandar soluciones que a veces es bastante complejo para un Estado ir atendiendo a cada uno de estos. Entonces, esa fortaleza en algún punto se puede convertir en debilidad, pero principalmente es fortaleza. Vos fíjate que teniendo semejante cantidad y variabilidad de posiciones productivas, vos no has podido generar valor agregado. Es decir, que ahí tenés un problema de ejecución política, que no solo tiene que ver con el Estado, sino lo que discutíamos, sino con el sector privado mismo. ¿Cómo no puede funcionar el sector privado? Está bien, vos con este tipo de política económica nacional no pretendas tener crédito de acá un buen par de años, pero tiene que haber otra forma de incentivarlo. Tenés que tener, vuelvo a lo mismo, tenés que tener camino, tenés que tener infraestructura portuaria, tenés que tener energía barata y accesible, que eso sí se lo podés brindar desde el Estado para que el tipo se vaya promocionando. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Y no es que estás demandando algo ilógico, sino que es algo que está dentro de la función del Estado. Mucho se está demandando cuando vos hablas en el sector privado de educación. No se consigue personal o mano de obra educada para algún tipo de tarea. Y cuando uno habla parece que puede decir, no puede ser. Pero sí, es cierto, el problema de educación también está en los sectores productivos. Y creo que también hay que empezar a ver a Entre Ríos con una matriz productiva distinta a la que tiene. Puedo ponerle un sector que no tiene y que para mí es importantísimo y que es transversal a toda la producción anterior, la metalmecánica. Nosotros no le podemos estar comprando fierro a Santa Fe y Córdoba si tenemos la misma capacidad para hacerlo. Y bueno, y vos cuando hablas con gente de la industria metalmecánica te dice que no tienes cómo conseguir gente capacitada para poner en línea de trabajo. Pero bueno, creo yo que los problemas los tenemos y hay que, creo, que empezar a gastar materia gris en pensar soluciones, pero soluciones verdaderas, en un mundo que ya dio la vuelta, que ya está hablando de otra cosa, que no, y sacarnos esa etiqueta de que somos el granero del mundo, ¿viste? Me parece que eso ya pasó. Me parece que tenemos que salir a remarla y no solo a mostrar que podemos ser válidos exportando, sino que también tenemos que propender a que el mercado interno con buenos salarios funcione. Calculado que el 80% del Producto Bruto Nacional es mercado interno. Panzeri habló sobre la recaudación que hace el Estado provincial a través de ATER. Nosotros publicamos una nota en la última revista donde habla que ni siquiera para cazar en el zoológico está trabajando ATER porque la recaudación del año pasado fue del 57% superior interanual, cuando en la FIP fue del 87% y la inflación fue del 94%. Entonces, una recaudación que está basada solamente en ingresos brutos y en sellos, dos impuestos que deberían haber desaparecido ya hace un par de años, firmado por los propios gobernadores, es lo que sostiene una recaudación o un comportamiento paupérrimo de las autoridades recaudatorias de la provincia. Es lo único que hemos podido lograr es grabar el consumo. Lo ves en todos lados. Entonces es lo más fácil de grabar, más aún en un sistema de semejante corrida de precios, ¿sí? Lo único que te queda por grabar es el consumo y es lo que se ha hecho. Ingreso bruto es la BD de la mayoría de la provincia. Ingreso bruto es casi el 70% de la recaudación de origen provincial y no tiene pinta de que cambie. Lo que sí se ha caído, viene corriendo por debajo de la inflación, con una inflación del 100%, yo creo que estamos corriendo entre el 80 y el 85% de mejora interanual los recursos tributarios provinciales. Lo que pasa es que esa dependencia que vos tenés también viene con, creo que dejamos nosotros nuestra impronta de entrerrianos, la dejamos muy lejos cuando empezamos a ver intereses particulares que se han nacionalizado. Entonces hoy vos te encontrás con que dependemos de la coparticipación nacional. El 70% y pico de del origen de los tributos que percibe la provincia son nacionales y casi un 25% es de origen provincial. Agregale que en el corto plazo vos tenés una expectativa de variación del PBI del 0%, es decir, si no llegás, si lo que vas a tener este año vas a tener un proceso de tanflación impresionante, 100% de inflación y 0% de actividad, entonces lo que te va a pasar es que se te va a caer la recaudación. Si se te cae la recaudación,
El problema que tenés es que si tus gastos corrientes van a estar inflacionados, vas a tener que reconocerle a los distintos sectores de los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo. Sí, vos vas a tener que indexar los sueldos un 100% con una recaudación que no va a variar. Entonces te vas a encontrar en un brete y te vas a encontrar a fin de año entrampado. Y le preguntamos a Julio Panzeri sobre nuestra obsesión prácticamente sobre los sueldos públicos, los sueldos de los funcionarios, los sueldos del sector que pagamos entre todos, sobre todo comparándolo con lo que son los sueldos actuales en el sector privado, porque no es una cuestión de querer emparejar hacia abajo, sino es una cuestión de realidad. ¿Cuánto entra en una billetera para poder repartir? Yo creo que sí, que hay que mirarlo en serio. Pero ahí hay algo que hay que tener en cuenta. Lo primero que hay que hacer es ajustar la política. ¿Sí? Separemos la paja del trigo. ¿Sí? Vos tenés que defender al trabajador de carrera. ¿Sí? Porque también necesitas que la administración pública funcione, necesitas que se cumplan las funciones básicas, necesitas policía, necesitas educación, necesitas salud, necesitas justicia. ¿Sí? Vos tenés que defender al empleado de carrera. Lo que me parece que lo que está distorsionando el tema es la parte política, ¿sí? Y son los beneficios que la parte política tiene defendiendo intereses sectoriales e intereses particulares. Y me parece que eso es algo que genera distorsión. Y ahí sí me parece que tenés que entrar a rever si ese tipo, si que el funcionario político... por lo que hace ganaría lo mismo que en la parte privada, es lo que todos nos preguntábamos, ¿viste? Si entras sin concurso y entras por un tiempo y bueno, y si cumpliste una función, terminó tu mandato y te tenés que ir a tu casa. Y para lo que pasa es que vos en la administración pública lo que estás es defendiendo el dinero de terceros, estás administrando la cosa pública, para eso tenés que tener personas con capacidad y que demuestren que no solo que no te van a robar, que eso debiera ser algo de cajón, sino de que son eficientes. Entonces por ahí vos tenés mucha gente que en la parte privada no ganarían lo que están ganando en la parte pública. Y eso es lo que te hace de que por ahí nadie se quiere ir de la parte pública. Ahora, vos nombraste la educación, nombraste la salud, nombraste la administración, nombraste la justicia y la policía. ¿La justicia es más importante que todo el resto de las cosas? Porque en los sueldos no tiene nada que ver la justicia con las otras cuatro partes. Y bueno, ahí tenés sectores de que tienen algunos privilegios que muchos dicen que los han sabido ganar y que son derechos, pero que cuando vos te pones a ver el total o el pantallazo, vos te das cuenta que estás nadando en un mar de inequidad, ¿sí? No puede, por la misma función, alguien cruzando la calle no puede ganar 3 o 4 veces más uno que hace la misma función que otro en un estado que está empobrecido. Si vos me dijese que está en un estado de vacas gordas, bueno, míralo con otro color, pero en un estado que está empobrecido no lo podés hacer. Ahora, hay algo que debemos entender en serio de una buena vez por todas. Esto no lo va a solucionar la clase política. Esto solamente se soluciona o se pone un poquito en orden a partir de una decisión de la sociedad toda. ¿Queremos tomar esa decisión a la sociedad? Para mí es una responsabilidad de la sociedad. La política es una herramienta. Pero igualmente, porque el que te delega poder es la sociedad, ni más ni menos. Y la política tiene que empezar a ver, a tomar decisiones de qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere, ¿sí? Sí, la política, sí, a ver, el conjunto de individuos que están funcionando políticamente, lo que quieren es salvaguardar algunos intereses sectoriales o privados, estamos en el horno, como quien diría, ¿sí? Ahora sí, marchamos a una situación de consenso, no te olvides que lo que estamos viendo últimamente es desaparición de partidos políticos y todos frentes, ¿sí? que se amalgaman con distintas ideas que debieran tener un vector común. Si estamos en esa opción, estamos perdidos. Yo creo que sí, que se puede hacer, que la sociedad tiene que participar, que aquel que tenga ganas de hacerlo lo haga. Y que, te vuelvo a decir, no alcanza con el tema de no solo de no ser corrupto, sino que también tiene que haber meritocracia.
tiene que haber gente capaz, que era lo que hablábamos antes, hace como un tiempo empezamos a hablar nosotros, necesitamos funcionarios públicos que sepan del tema. Yo no puedo tener un tipo que, qué sé yo, se dedique a salud y ocupa el cargo porque fue amigo, no sé, de alguien o de un intendente, una cosa esa. No, yo necesito tipo que demuestren, y que demuestren con currículum que el tipo sirve para eso. Vos no te olvides que estás administrando la cosa pública, y no solo que estás administrando la cosa pública, estás administrando el futuro de una sociedad. Tenés, te vuelvo a decir, quien se encargue de salud, quien se encargue de educación, quien se encargue de la seguridad de la provincia con semejante problema que tenemos, está manejando nada más y nada menos que el futuro de una sociedad. Es decir, vos necesitas tipos probos, mi tipo que sepan. Hacemos una nueva pausa y enseguida nos metemos para hablar sobre comercio exterior, sobre todo importaciones y cómo siguen afectadas las industrias para poder seguir produciendo y tratando de exportar, obviamente. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4-H, único producto en Latinoamérica que reúne tres moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4-H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. BancoEntreRíos.com.ar. Sobre finales del año pasado hablábamos con Aquiles Arús, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, preguntándole sobre las posibilidades de solucionar de alguna manera las nuevas DEJAI y las distintas denominaciones que están teniendo las barreras para arancelarias para poder ingresar mercadería al país. ¿Cómo hacen las empresas para traer insumos? ¿Cómo hacen las empresas para traer equipamiento? ¿Cómo hacen las empresas para poder seguir produciendo en la actualidad? Y muchas de esas empresas, lo que producen, lo necesitan exportar, pero no pueden exportar porque no tienen esos insumos. Pensábamos que podía llegar a solucionarse. ¿Qué es lo que pasó a 3 meses de haber comenzado este año? Y yo creo que estamos delante de un proceso que yo con mis 42, 43 años de actividad que tengo no vi nunca, ¿no? La realidad es esa, ¿no? He visto de todo, he visto pasar de todo. Estoy a un mes de cumplir 70 años, o sea que tengo un camino largo hecho. Y nunca vi una cosa igual. La verdad que esto es realmente increíble, ¿no? O sea, parar las plantas por no poder disponer de insumos importados me parece una cosa totalmente descabellada, totalmente sin sentido, digamos, porque, bueno, usando palabras más o menos sin más o menos razonable, digamos, por así decirlo. La verdad es que no termino de entenderlo. Y yo creo que esto no se termina tampoco ahora, ¿no? Entonces estamos frenando todo, estamos frenando producción, estamos frenando crecimiento, estamos frenando desarrollo, yo tengo clientes, por ejemplo, que están importando unos equipos que son inéditos, que no existen en la Argentina, que son para asistir en la siembra de distintos cereales, de soja, maíz, trigo y demás, que se instalan en la cabina de tractor. Es una cosa totalmente novedosa, unos drivers que son fantásticos. Y bueno, y es para perfeccionar el trabajo, para tener mayor producción. Y no son equipos caros, pero no lo podemos importar. Y no hay caso, no hemos hecho la mil y una y no, no,
no salen. Y paralelamente a eso, yo veo que está el desorden que existe, ¿no es cierto? Que evidentemente quienes están atrás de autorizar este tipo de licencias, digamos, que son las necesarias para la importación, evidentemente no tienen idea de lo que están haciendo, porque el otro día un cliente mío que importó una máquina, a raíz de que la licencia no salía, hicimos otra licencia más, hicimos otra más, hicimos cuatro licencias sobre la misma máquina. Y resulta que nos terminaron autorizando cuatro máquinas. Es cosa insólita. Yo no termino de entender, digamos, ¿no? Entonces, amén de todo el problema, encima de todo el problema hay un desorden. Y hay un desorden que es palpable, digamos, que nosotros desde acá, mirándolo desde el punto de vista eminentemente técnico, digamos, pero nos damos cuenta. Que una industria no consiga los insumos, que muchas veces son elementos inferiores en la composición del producto final de algo que después se va a exportar, pero que es determinante para poder realizarlo. Un ejemplo clásico son los laboratorios que necesitan algunos químicos para generar distintos tipos de productos finales farmacológicos y poder exportarlos al exterior como un producto terminado. Bueno, eso no está entrando y eso es lo que no se puede entender, cómo no se logra solucionar. Bueno, que ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Vos, qué sé yo, por ejemplo, bueno, yo vengo predicando hace muchos años en la utilización del régimen de importación temporaria. Y esta situación es la que me ha dado más certeza, digamos, sobre la utilización del régimen de importación temporaria. Pero el régimen de importación temporaria vos lo podés usar cuando sos una empresa exportadora, digamos, ¿no? O sea, en vez de comprar el insumo y pagarlo y nacionalizarlo, lo importás temporariamente para después exportar el producto terminado. Y la importación temporaria tiene la ventaja de que no está reglamentada bajo el paraguas de las licencias estas, de la CIRA. Digamos, una importación temporaria se puede hacer sin licencia de importación. Entonces eso de alguna manera ayuda, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de todo este parate de la falta de dólares, parece que el Banco Central ha dado instrucciones a los bancos de no pagar anticipadamente importaciones temporarias, ¿no? Y ahí estamos en otro problema, ¿no? O sea, cuando creíamos que no lo teníamos, lo terminamos teniendo. O sea, pero bueno, sí, la mayoría de lo que nosotros hacemos, con lo que trabajamos, son insumos para producción. Y hay encima de eso hay otras cuestiones vinculadas a la exportación que también son preocupantes, ¿no? Yo el otro día escuché un comentario de cierta mercadería que se está exportando a menos del valor con que se compró. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está el negocio si estoy exportando a menos del valor que compré? Y entonces me lo explicaron, que dice que exportan a menos valor porque dejan una parte subfacturada en el exterior y con lo que extraen los dólares blue del exterior le cierra el negocio para poder hacerlo. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que el tipo de cambio no sirve. Esa es la realidad. O sea, si tuviéramos un tipo de cambio competitivo, digamos, relativamente libre, ¿no es cierto? Ese tipo de operaciones, de negociaciones así, no existirían, ¿no? Pero bueno. Hoy para hacer una operación de comercio exterior ya es más ingeniería que un presupuesto. Sí, porque es tanto las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de una exportación que es increíble, ¿no? Y cada vez más cosas, ¿no? A mí me está costando terminar con el expediente del depósito fiscal que llevo ya más de 2 años y sin embargo lo único que me queda es seguir trabajando porque ya estoy en los finales, pero la burocracia es tremenda. O sea, hay una burocracia, yo digo que en el tema de comercio exterior hay una burocracia como para un país de primer mundo y estamos en un país del cuarto. Y el depósito fiscal del cual habla Aquiles Arús es un claro ejemplo de la burocracia sin sentido que tiene la República Argentina.
porque hace más de 2 años cuando Arusa empezó con esta idea y este objetivo de darle un lugar donde consolidar las exportaciones en la ciudad de Paraná y dejar de depender de otras provincias, se hablaba que en el término de 1 mes, 2 meses, 3 meses máximo podía llegar a estar habilitado. Se hicieron una cantidad de inversiones, compró tecnología, compró todo un escáner para poder que la aduana trabaje desde ahí en forma remota y consolidar las exportaciones. Mucho más de 2 años y bueno, ahora otra vez parece que está a 1 mes de lograr esta situación. Bueno, era un poco utópico lo que yo planteé en aquel momento, pero nunca pensé que iba a ser tan largo. Pero de cualquier manera, bueno, ya estamos prácticamente en los finales, ya hemos presentado el pedido definitivo de habilitación y yo creo que, justamente hoy tengo que trabajar sobre ese tema con 2 o 3 cosas que me han pedido, aclaraciones, cosas sencillas, pero más bien burocráticas, por así decirlo. Y ya con eso estaríamos en condiciones de que lo habiliten. Y bueno, ya está todo listo, está totalmente terminado, todo lo que me pidieron está. Y bueno, esperemos poder empezarlo lo más pronto posible, ¿no? Y aprovechamos esta nota con Aquiles Arús para tratar de entender, y en lo que resta del programa vamos a concentrarnos en esto. La gripe aviar no es una enfermedad más que va a suceder en la República Argentina y sobre todo que va a afectar a la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos exporta el 70% o implica el 70% de las exportaciones argentinas de cortes de pollo trozado. Representa casi el 50% de la producción argentina avícola y de pollo. Por eso nos vamos a concentrar en mostrar por qué es importante que esto se tome muy en serio por parte de las autoridades, porque parece que esto todavía no es así. Y yo creo que es muy grave. Es muy grave. En lo que a nosotros respecta, yo cuando me entero al otro día de la medida esta, que había salido a última hora el día anterior, lo primero que hice fue mirar la facturación y automáticamente a nosotros se nos caía el 40% de la facturación del estudio. De un momento para otro, ¿no? Una cosa increíble, inesperada. ¿Por qué? Porque tengo 5 clientes, ahora vamos a tener otro más, 6, vinculados a la actividad avícola. Y quedaron todos parados, ¿no? Y nosotros somos una puntita así chiquititita de toda la explotación avícola, ¿no? Así que yo creo que es muy grave la situación. ¿Se puede cuantificar ese día? ¿Cuántos contenedores y qué pasaba en ese periodo entre que quedaron en la parte gris? Y sí, bueno, los que quedaron en la parte gris hubo que traerlo de vuelta. Había contenedores de empresas que estaban en el puerto de Buenos Aires ya listos para ser embarcados, no ese día, sino a los 2 o 3 días, digamos, pero en el transcurso de la semana, pero ya con todos los trámites aduaneros terminados, con sanidad, con absolutamente todo. Y no lo dejaron embarcar. Hubo que venir para atrás de vuelta. ¿Por qué? Porque también, ¿cómo haces para después convencer al comprador de que esa mercadería ya estaba en el puerto y era una mercadería de antes de la prohibición? Si es difícil, ¿no? Cuando vos lo vas a embarcar días posteriores a la sanción de la prohibición. Entonces, bueno, ahí hubo que traer varios contenedores de vuelta. Los clientes nuestros no se vieron tan perjudicados en ese sentido, pero otras empresas sí tengo. ¿Cuántos contenedores salen por semana en el sector avícola aproximadamente de los clientes de ustedes? Yo calculo que no debe haber menos de 300 contenedores, 250. Fácil, sí. O sea, fácilmente, porque bueno, convengamos, hay como 8 empresas acá en Entre Ríos, ¿no? O sea, Entre Ríos en este tema avícola es la provincia más perjudicada todavía, es la peor de todas. Y gracias a Dios que no sé, que estamos rodeados de agua y que ese agua que medio que nos frena un poco, tal vez sea una barrera, aunque más no sea imaginaria, para que
esta peste no entre a la provincia, ¿no es cierto? Pero si esta peste entra realmente a la provincia, a la explotación comercial, bueno, no sé lo que va a pasar. No sé lo que puede llegar a pasar. Son unos 300 contenedores de carne de pollo que salen del país por semana. Todos esos pollos no se pueden exportar, al menos por un mes aproximadamente, que es la medida sanitaria internacional que se establece a partir de una declaración de gripe. Después se empieza a ver los casos particulares y cómo se empieza a solucionar, porque aparte el mundo está con gripe aviar casi completo, salvo Brasil, no tiene. Y se empiezan a dar situaciones como esta semana, donde hay dos países africanos que aceptaron y no van a tener limitaciones para importar o que le exportemos gallinas, carne de gallina, que es uno de los mercados fundamentales, que también salen desde Entre Ríos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el mercado del huevo? Porque también se pudo ver afectado esta situación. En el caso del huevo fresco, sí. Nosotros estábamos exportando desde ahí de Colonia San Antonio, huevo fresco que documentábamos las operaciones en Gualeguaychú, y de ahí mandábamos a Chile. Y esa operación se paró totalmente. El Servicio de Agricultura y Ganadería de Chile estaba negociando autorizar esa importación, pero esto fue la semana pasada y la información que me llegó a mí era como que ya estaban ahí, que ya lo autorizaban, y evidentemente no lo autorizaron. En el caso del huevo industrializado, como el huevo en polvo de Tecnovo y algunas otras empresas, sí, ahí sí, porque ahí el huevo es tratado a temperatura y al tratarlo a temperatura la gripe aviar desaparece. Así que ahí no han tenido mayores problemas, ¿no? No todos los destinos están habilitados, pero hay varios que están habilitados ya. Cabe recordar que la gripe aviar no afecta al consumo humano, o sea que podemos seguir consumiendo tranquilamente pollo y huevo en las dos instancias. Es una cuestión epidemiológica de las aves y que genera muchos problemas, por eso es la gran prevención que se quiere tener. Es tranquilidad absoluta consumir carne de pollo o productos derivados como pueden ser los huevos. Hacemos la última pausa en el programa y enseguida volvemos para hablar un poquito más sobre la importancia del sector avícola en toda la región. Ya volvemos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. FACI, investigación y desarrollo argentino, dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACI, evolución infinita. Grosteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Y nos quedan un par de minutos todavía y vamos a aprovechar con Santiago Henderson para que nos dé un panorama de cuál es el grado de importancia que tiene para toda la región la avicultura. La avicultura es la actividad más dinámica de Entre Ríos, ¿sí? Si lo vemos cómo participa Entre Ríos a nivel nacional, tenemos que la mitad de la faena avícola del país se genera en Entre Ríos. Las exportaciones de pollo trozado son el 70% de la exportación a nivel nacional. El pollo entero también anda en el 50%. Realmente es una industria dinámica con empresas que han logrado incorporar mucha tecnología, se han desarrollado, han generado mucho valor, digamos, a lo largo de toda su cadena. Se emplea mucha gente, directa e indirectamente, ¿sí?
influye sobre la logística, sobre todo lo que es la metalúrgica, digamos, por las necesidades de sus galpones, de la incorporación de tecnología para el bienestar, digamos, del pollo, del animal. Todo eso, digamos, genera un que en Entre Ríos, digamos, sea realmente importante, ¿no? Lo que más nos preocupa a nosotros es la falta de previsibilidad. Primero, como Estado no se dieron las prevenciones en cuanto a qué pasaría si se daba y se declaraba la gripe aviar en el país. Por eso se salió de un día al otro a frenar contenedores que no tenía sentido que sean frenados. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Ojalá nunca pase que la gripe aviar ingrese a explotaciones comerciales en la provincia de Entre Ríos. ¿Se está pensando en esa perspectiva? ¿Se están pensando acciones que se pueden llegar a determinar si ingresara y ojalá no pase esto en la provincia de Entre Ríos? Me parece que son escenarios que no se están midiendo muy bien, no se están analizando. Puede ser la misma traba de la exportación, ¿sí? Recordemos que el 70% de la exportación nacional, si eso tiene que volcarse al consumo interno, realmente puede generar un problema importante, ¿sí? No solamente en las empresas locales, como bueno, en los precios de este producto, ¿no? Entonces, y toda esa cantidad de dólares que venían para la provincia dejan de entrar. Entonces, realmente, me parece que la importancia de este fenómeno que está sucediendo con la gripe aviar, me parece que no hay grandes análisis de los escenarios posibles, negativos posibles que se pueden llegar a dar. Me parece que estamos viviendo mucho el día a día y no se está viendo lo que puede llegar a venir, ¿no? Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. FAMET, Metalúrgica Industrial, fabricaciones especiales y a medida. Alimento Balanceado Nutrilar, calidad integral. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto Huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Bagual Total, siempre junto al productor argentino. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, sociedad anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropack, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Arús,
experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borsellino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana próxima, pero si este fin de semana anda por Buenos Aires, lo esperamos en lo que es la Econar, la Feria de Economía del Conocimiento, donde con Prometeo estamos presentando toda la tecnología de drones y de inspección y de servicios aéreos que se puede realizar con esto y la utilidad que se le está dando. Vamos a estar participando de esta Econar, esta feria organizada por el Ministerio de Economía y Conocimiento de la Nación en La Rural. Gracias por acompañarnos y hasta la semana próxima.